¿Qué tal? Gracias, Steffi. Nosotros nos encontramos en el Palacio de Carondelet. A esta hora existen varias reuniones del presidente de la República. A primera hora lo hice con el Frente de Seguridad. Estuvo el ministro de Defensa, estuvo el ministro del Interior, además también otros ministros de Estado. Y la seguridad se ha reforzado en los exteriores del Palacio de Carondelet. Se han puesto vallas metálicas y también concertinas a dos cuadras a la redonda del Palacio de Carondelet para evitar que ingresen los manifestantes, que se prevé sea a partir de las 16 horas cuando se concentren por estos lugares, según información de la policía y también de las Fuerzas Armadas. Esta primera evaluación se realizó en el transcurso de la mañana con el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, aquí en el Palacio de Carondelet, quien a través de redes sociales envió un mensaje y a su vez también informó de lo que, según el mandatario, estaría detrás de las intenciones de el movimiento indígena y de otros sectores sociales en esta movilización en contra del gobierno. Escuchemos. Ellos no quieren la paz. Ellos buscan el caos. Quieren votar al presidente. Yo estoy aquí. Yo no voy a escapar. Pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres. Ahí parte de lo que dijo el presidente de la República a través de redes sociales, pero fue el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien hizo una primera evaluación de lo que significará en este caso ya la actuación directa de la fuerza pública en el transcurso de la tarde, cuando se cree se intensificará la movilización, sobre todo aquí en el centro histórico. Escuchemos. En cuanto a seguridad, nosotros garantizaremos que el orden público, las libertades y los derechos de los ciudadanos se materialicen, pero también nos corresponde como institución defender la democracia. Como sociedad tenemos que aprender muchísimo más a convivir en democracia. La democracia es la mejor forma de vivir y se lo hace a través del diálogo y de los consensos. Hay una denuncia de una asociación de derechos humanos de un fallecido en el contexto de la protesta. No, en el contexto de la protesta no, es un accidente. Que quede absolutamente claro que se dé en Guayabamba, porque por pretender tomar trochas se cayeron un grupo de personas y uno de ellos lastimosamente falleció. Nosotros hemos dado las disposiciones para que el Departamento Médico Legal haga la pericia, la autopsia que corresponde, sin personal policial. Sobre la actuación de la Policía Nacional para esta tarde, dijo que los uniformados acompañarán a los manifestantes y que en este caso actuarán con el uso progresivo de la fuerza en caso que exista violencia. Escuchemos en cambio al comandante de la Policía, Fausto Salinas. Tenemos aproximadamente 21 policías liberados por secuestro de 23 policías secuestrados. Los últimos dos liberados fueron en esta mañana, uno de ellos que salió golpeado y agredido con lesiones. ¿Esto en dónde? Esto en Guayabamba. Nosotros actuaremos como tal como lo establecen los instrumentos internacionales del derecho internacional de los derechos humanos, con el uso apropiado, racional y diferenciado de la fuerza. Parte de la evaluación de estos 8 días de protestas a escala nacional por parte del comandante de la policía. En este momento el presidente de la República se encuentra reunido con varios representantes del sector empresarial. Se informará en el transcurso de las próximas horas cuáles serán las decisiones respecto a este tema. Este es el informe desde Carondelet. Gaby, buenas tardes.